Gran éxito entre las comunidades rurales han tenido las fiestas costumbristas que el municipio ha realizado para fortalecer el sector rural de nuestra ciudad. El pasado fin de semana se vivieron entretenidas jornadas en los sectores de Cancura, Pichil y Cuquimo, donde se llevó a cabo la fiesta del maqui. En ambas instancias, los asistentes disfrutaron de la exquisita gastronomía campesina, música en vivo y la exposición de emprendedores de los respectivos sectores. Bueno, este fin de semana recién pasado estuvimos en el sector de Cancura con la fiesta costumbrista organizada por la Junta de Vecinos de Cancura y la Junta de Vecinos de Pichil, ¿cierto? Donde se realizaron diversas actividades, un show artístico, muestras de gastronomía, juegos populares, entretención para los niños. Sin duda, estas actividades han sido una gran inyección de recursos para que las comunidades puedan desarrollar proyectos durante el año, además de visibilizar sus trabajos, emprendimientos y cultura. Y básicamente lo que nos interesa es el rescate campesino, ya que la gente pueda mostrar su gastronomía, que pueda mostrar sus juegos, su cultura. Básicamente es lo que nos interesa. Además, también la mirada de los artistas, digamos, de poder dar un espacio para su muestra de los artistas locales, ¿cierto? Así que eso más o menos es el objetivo. La participación ha sido buena del punto de vista público, ¿cierto? De la tranquilidad, de la seguridad. Siempre hemos tenido buena llegada con carabineros, con seguridad pública, estamos coordinados, digamos, entonces ha sido un éxito de nuestro punto de vista. Este fin de semana se realizarán las dos últimas ferias costumbristas de la temporada de verano 2024 en los sectores de Junquillar y Las Quemas Altas, donde también se realizarán actividades artísticas junto con las actividades de gastronomía propias del campo. Sí, ya de hecho partimos ayer ya con prevencionista de riesgo y con el encargado de emergencia visitando los lugares donde se van a realizar las fiestas, ¿cierto? Para poder tener el resguardo de la seguridad de la gente, evitar, digamos, que pueda haber un incendio o algún posible accidente. Entonces partimos con eso y el sábado y domingo vamos a estar en los dos sectores, ¿cierto? También con participación de artistas, con juegos típicos, muestras de maquinarias antiguas, una serie de actividades, torneos de rayuela, asado, todo lo que es gastronomía y costumbres de nuestros campesinos. Entonces, ese es el enfoque, digamos, que la administración le ha dado a este tema, digamos, de visibilizar la gente del campo, visibilizar las actividades campesinas. Así que estamos muy contentos de poder llevarlo a cabo y de buena forma. Todos invitados a disfrutar este fin de semana del cierre del verano con toda la entretención y disfrute familiar que ofrece el sector campesino. Osorno para todos.